Amor profundo por la música, la tradición y el folclore latinoamericano han sido una gran cualidad del maestro y músico venezolano Carlos Acosta de Lima. Ha viajado por el mundo junto con su agrupación El Barbero del Socorro, universalizando la música tradicional de los Andes colombianos y la cultura de la que se ha empapado a lo largo de su vida. En Venezuela, inició su carrera musical en la Escuela Superior Lino Gallardo y luego, por más de 20 años, hizo parte de la Orquesta Sinfónica. A mediados de los 70, su profesión lo obligó a salir de Venezuela, emprendiendo un viaje por distintos países de América Latina, incluyendo Colombia, donde se estableció desde hace más de 20 años. Llegó a la capital del departamento de Santander para convertirse en docente de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y ser parte fundamental para la creación de la Orquesta Sinfónica de la institución. De esta manera, comenzaba su proyecto musical El Barbero del Socorro. Junto con su trío instrumental, desde su profesión y posición de migrante, se ha encargado de unir culturas y destacar el aporte musical que le han hecho al mundo los países latinoamericanos. Colombia y Venezuela tienen muchos ritmos en común, muchas cosas en común. La única diferencia es la que marca, digamos, el concepto interpretativo, porque ambos países tienen instrumentos típicos que favorecen o identifican esas cosas. Colombia tiene el tiple, por ejemplo. Venezuela tiene el cuatro. En Latinoamérica entera, nosotros tenemos cantidades de ritmos que son muy comunes en todos los países. Se diferencian porque tienen nombres distintos y porque algunos instrumentos típicos, característicos, cambian la tímbrica de eso. Pero la balsa brasilera es igual que un pasillo. El pasillo colombiano es igual que el vals venezolano. El bambuco colombiano es igual que la danza zuliana, pero al mismo tiempo es muy parecido al chamamé argentino. Ni hablar del pasillo ecuatoriano con el pasillo colombiano. Encontramos, curiosamente, en México, también el bambuco existe en México. Y el bambuco que hay en México, entre otras cosas, lo llevaron de Colombia para allá. Lo llevaron unos colombianos que se establecieron a principios del siglo XX y popularizaron en toda la zona de Yucatán, Mérida, popularizaron el bambuco y se ha convertido en una de las expresiones tradicionales de la región. Tenemos un movimiento artístico colombo-venezolano organizado, que es una combinación de teatro con música, con bastantes integrantes venezolanos y también algunos colombianos, y estamos haciendo un trabajo artístico interesante.